Come on by yourself, sir. ¡Mentiras! ¡Denunciaste mi... ¿Qué fragante infusión tienes hoy para mí, Kong? Hasta que Luca no me devuelva la caja, ninguna. Si has venido a comprar té, puedo recomendarte varios. Kong, soy yo, Basim. Ah, ¿Nishishuya? ¿Quién? ¿Basim? No soy idiota. Todo el mundo dice ser conocido mío. Respóndeme. ¿Qué té le gustaba a mi Basim? Jengibre, con algo de cúrcuma. ¡Error! Basim no soporta el té. ¡Guau, Basim! ¡Gorrión! ¡Mírate, vestido de punta en blanco! Ven, ven, acompáñame a mi puesto y dejemos a este hombre vil. Cuéntame, Gorrión, ¿a qué te has dedicado estos años? Madre mía. He ido de aquí para allá. Tenía que dejar Bagdad una temporada. Ah, la juventud. Háblame de ti, Kong. ¿Qué has estado haciendo estos años? Lo que mejor se me da, ganar dinero. Últimamente con dificultad, eso sí. Los guardias están en alerta máxima y ese mercader griego le ha cogido el gusto a denunciarme a la primera de cambio. Sé que espera que muera de inanición, lo siento en mis adentros, o aún peor, que cierre mi negocio. Ah, pero ahora estás aquí, Gorrión. ¿Te acuerdas de la buena pareja que hacíamos? Échale una mano a un amigo por los viejos tiempos. Ah, por los viejos tiempos. Pero después tengo que hablar contigo. Yo también necesito pedirte algo. Por supuesto. Cuando recuperes la apreciada caja de hojas que me han confiscado, debe de estar por allí, donde los guardias andando. De acuerdo. Pero luego tengo que pedirte algo. Sí, sí, por supuesto. ما مشكلته؟ ستجدون قيمة أكبر. يقولوا أكبر No tienes nada que hacer aquí. ¡Espera! ¡Muere! ¿A qué viene? ¿Pero qué? ¿Qué hace? ¡Está maldito! ¡Cobarde! ¡Vuelve y lucha! Esa parece la caja de hojas de Kong,
La caja parece intacta. Kong se llevará una alegría. ¡Mis hojas! ¡Bendito seas, gorrión! ¿Dónde te la dejo? Ven, ven, déjala aquí. Basim sigue sin defraudar. Muchas gracias, gorrión. ¿De dónde son? ¿De la India? No, estas me han llegado de China. En Dalí, mi ciudad natal, se produce el mejor té. También importo de la India, incluso de Persia. Estás prosperando, Kong. Primero Karg, luego el mundo. Voy a vender mi producto en la gran subasta. ¿Has oído hablar de ella? El Dairat al Mal. Sí, busco la forma de entrar. ¿Por qué? ¿Qué asuntos te traes entre manos, gorrión? ¿Por qué no me lo cuentas con lo bien que trabajábamos antes? El tipo de asunto que podría meterte en un buen lío. ¿Crees que podrías colarme en la subasta? Ah, ese es mi Basim. Siempre con sus secretos, pero no hagas el tonto, ¿entendido? Karg es mucho más peligroso que antes. La subasta es un evento muy exclusivo. No es fácil entrar. Podría ayudarte, gorrión, pero tengo que pedirte algo antes. Fíjate en esto bloqueado. Los guardias interceptan todo lo que llega por el río y por los caminos. Es como si acataran órdenes de alguien de los de arriba. Últimamente ni siquiera aceptan mis sobornos. Deben de estar buscando algo. Un objeto o algo. Cualquier tontada, a saber, pero me están arruinando el negocio. Eso es así. Ahora solo vendo aguachirle de hierbas. Dicen que guardan todo lo confiscado en el almacén del práctico del puerto, muy vigilado, al este de aquí. Deja que lo adivine. ¿Quieres que te ayude a recuperar el género a cambio de acceso a la subasta? El almacén está decorado con estandartes y tiene grúas alrededor. Mis artículos a cambio de acceso a la subasta. ¿Hay trato? Hay trato, claro. Tú, el amigo de Kong. Tengo algo que a lo mejor te interesa. Acércate más. ¿Qué puedo hacer por ti? Más bien, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿Te dijo Kong que entrases en un almacén? Dime lo que tengas que decir. Ese Kong, siempre tentando a la suerte. Pues hoy va a tenerla, porque resulta que sé dónde está. Solo te pido una cosa a cambio. Dime lo que sabes. Siguiendo el camino, cruza el puente de la derecha. Pasado el río, a la izquierda. Verás el almacén. Gracias. Eso limita la búsqueda. Thank you.
ربما من الأفضل أن Nada se nos oculta, Enkidu. Seguro que era un genio con grandes sacos de oro. El almacén del que hablaba Kong. Debo averiguar algo más del práctico del puerto. Una carta del práctico del puerto con un lenguaje muy grueso. Parece que se le escapó la horquilla y alguien no está muy contento. Esta carta huele a perfume y tiene un símbolo familiar, al Kululu. Parece que el práctico del puerto pertenece a la orden. Instrucciones de registrar todo el producto extranjero en busca de un artefacto. Una antigua horquilla china, para ser exactos. Todo esto empieza en el puerto. Está claro que investigar sea lo tuyo. Oye. Como ellos quitan. ¿Necesitas protección? He pasado cosas peores. Como enfrentarme al emir de Bar. Estoy buscando más apoyo. Tus enemigos son los nuestros. Tengo ganas de luchar.
Estas hojas de té oriental valen más que el salario de toda una noche. Una lista de artículos exóticos requisados. La mayoría de fuera de Bagdad. Hay cosas de Kong. Jarrones y hojas de té muy caras. Esto será lo que necesita Kong. El práctico del puerto ha impuesto el bloqueo de mercancía extranjera. En especial a las antigüedades orientales. Aquí no hay nada más. El práctico del puerto está esperando. ¿Qué ves, Enkidu? Perdón, otro muro entre el pueblo y quienes ostentan el poder. Confío en que el práctico del puerto no me espere. Ya está libre, amiga mía. Lana Kala,
Entre todos no son capaces de encontrar un artefacto. Parece que están haciendo algo. Me rebanarán el cuello, pero yo a ellos también. Ahora que han perdido el artefacto, tendrán que pujar por él en la subasta. Tengo... ¿Shuya? ¿Quién anda ahí? Voy armado. Soy yo. Ah, el gorrión vuelve al nido. ¡No traes nada! Está aquí. Te servirá para sacar la mercancía del puerto. Jamás he dudado de ti. Venga, vamos a tomar algo por los buenos tiempos. Te prepararé lo que más te gusta. ¿Qué encontraste allí? ¿Quién era el responsable? Un hombre llamado Yavid. Trabajaba para alguien que busca un artefacto. Una horquilla de aspecto inusual. Pero parece importante y debo averiguar por qué. Has cambiado mucho, gorrión. La última vez que nos vimos eras un ladronzuelo que vivía en la calle. Y ahora, espero que sepas qué estás buscando. A veces es mejor dejarse la espina clavada que morir desangrado. Hablemos de lo prometido. Una invitación para la subasta que solo reciben los invitados más selectos. No preguntes cómo la he conseguido, porque no diré la verdad. Con ese pergamino puedes entrar sin tener que colarte metido en una de mis cajas. ¿Ese era tu plan? Peores cosas se han hecho por alcanzar un fin. Alguien influyente quiere la horquilla que ya se le había escapado. Y su única oportunidad es conseguirla en la gran subasta. No hay nada más. Roshan y Rebeca me estarán esperando en la guarida. Thank you.
Aquí vuelve el oculto pródigo. Por fin has encontrado el camino de vuelta. ¿Alguna novedad? Buscamos a un Dimyun. Alguien que no es de Bagdad. ¿Estás seguro? Tengo pruebas. Trabajaba con el recaudador de impuestos y el práctico del puerto. Uno utilizaba a los guardias para hostigar y chantajear a los Dimyun. Y otro se llevaba la mercancía del puerto. El chantaje tiene sentido. ¿Pero para qué quieren esa mercancía? ¿Son más objetos de los seres ancestrales a los que veneran? Buscan una horquilla muy inusual procedente de la Ruta del Este y se va a subastar en el Dairat al-Mal. Una invitación oficial para la subasta. Esto nos permitirá entrar. Bien hecho. Nuestro objetivo tiene que estar relacionado con Al-Anka y Al-Kululu. Es alguien que trabaja con los oficiales. Los confidentes han oído rumores sobre el tesorero del califa. Se ha involucrado mucho en los asuntos de Karg. Estoy seguro de que alguien así aparecerá entonces en el Dairat al-Mal. Tenemos que organizarnos, así que yo me adelantaré. Cuando estés listo, ve a verme cerca del zoco. No sabemos mucho de esta persona. Y jamás se debe subestimar a un adversario. ¿Estás preocupada? Iré con cuidado. Los contratos no se completarán solos, ¿sabes?